Yalitza Aparicio sorprende con su figura. La actriz que saltó a la fama por su papel protagónico en la película Roma ha sorprendido a sus miles de seguidores por publicar por primera vez una foto de ella en bikini al lado de unas amigas con las que disfrutó de unas vacaciones muy relajantes en las playas de Puerto Escondido. En la imagen se puede apreciar a un par de bellas mujeres luciendo sus sensuales trajes de baño en lo que parecía ser un viaje improvisado, escribiendo junto a la publicación "gorditas pero bonitas y felices", misma imagen que se llenó de diversos comentarios que les describen como mujeres muy hermosas. Además les pedían que eliminaran ese "pero", pues simplemente son felices y guapísimas. Otros tantos les decían que era muy bella por dentro y por fuera, lo cual les provoca un gran orgullo. Por otro lado, se le etiquetó en otras publicaciones donde se puede ver a Yalitza bailar junto a su grupo de amigas encima de unas rocas, mientras un dron se dispuso a grabar sus pasos de baile. Entre otras cosas, queremos mencionar un suceso que la famosa sufrió, y es que fue confundida como trabajadora del hogar, y recordemos que en la película Roma del 2018 ella interpreta el papel de una mucama, y hace ya casi un mes su nombre se hizo tendencia en las redes sociales debido a que el periodista Enrique Galván Ochoa escribió en su Twitter: "El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. A ninguna, por cierto, la ha ido tan bien como a Yalitza Aparicio. Falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa". Comentario que sin duda fue tachado de clasista. Posteriormente de eso, en las redes sociales, admiradores y usuarios atacaron a Galván y rechazaron su felicitación al considerarla bastante irrespetuosa, ya que hizo una comparación con el personaje que interpretó Yalitza a la vida real de la misma, manifestando que por ningún motivo se debe de confundir las cosas por todo lo que se haya dedicado antes de llegar a la pantalla grande. Finalmente, el periodista obligado aclaró la polémica en torno a su mensaje, el cual dijo que siempre se había referido al papel que ella realizó en el rodaje, lo cual no llenó la satisfacción de sus criticantes, ya que lo vieron como una mera excusa. Cuéntanos, ¿crees que Enrique Galván debió haber ofrecido una disculpa? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.